Amigos de Aventura Off-Road, ya estamos otra vez y miren nada más, ya estamos empezando en lo que va a ser la serie de supermodificados. Y bueno, pues los supermodificados vienen con todo. Vamos a ver quién va a estar haciendo qué, porque la verdad es que vienen con todas las ganas de competir. Y tenemos ahorita, ya estamos aquí viendo a cómo va subiendo, miren nada más. No, hombre, vienen con todo, no los para nadie. Ahí estamos. Ahí va pasando. Estamos transmitiendo en vivo, directamente desde la pista de Santiago, 4x4, aquí en Santiago, Nuevo León. Y bueno, pues va arrancando todo muy bien. Ahí estamos. Ándale, pues. Ahí va. No, hombre. Y tengo que platicarles algo. Aparte, este va a ser un evento que en Supermodificados estamos trabajando con las dos unidades, pero con las dos unidades al mismo tiempo. ¿Y a qué me refiero con las dos unidades? De pista, la pista que ustedes vieron hace rato de las piedras sueltas está ahorita ya siendo habilitada, porque van a arrancar también en ese circuito con otras unidades, mientras que acá estamos en la zona de la piedra tratando de pues hacer el primer gran brinco. Ahí tenemos, si vemos por ejemplo a la gente desde esta óptica, es un poco más abierta para que veamos cómo está resolviendo. Viene, ¡pum! Eso es todo. Muy bien. Muy bien. Ya resolvió perfectamente bien. Y ese fue parte del brinco que está teniendo en la pista. Va ahora de regreso. Ese es el chiste. Ahí va de regreso. Ya estamos. Vamos. Aparentemente todo va muy bien. Ahí está, ya está en posición. Va perfectamente bien. Ahí van resolviendo. Voy a tu derecha. Ahí está. Ahí va. Ahí tenemos, hay gente atrás de la cámara que no nos deja. Vamos viendo. Ahí van resolviendo. Vamos a la acción porque tenemos la segunda cámara. Ah, no, pero tengo que... Ahí va subiendo, está resolviendo muy bien en este caso, ya está a punto. Pues ahí van ya haciendo el paso, miren nada más. Eso es lo que nos hace falta, trabajo del copiloto, el spotter está tremendo. Y esto es en la pista de la piedra grande. Ahora espérense, en otro tenor de ideas, así como está trabajando, vámonos a la piedra suelta en este instante. Esto está pasando en la segunda pista, también están esforzándose al 1000%. Y ahí es donde estamos viendo cómo la aventura se va intercalando y podemos vivir los mismos momentos de todas las pistas. Esto está impresionante. Ahí está la vista desde la toma abierta, cómo están batallando para poderlo arreglar. Obviamente, pues aquí tenemos al copiloto. Ahí está el trabajo. Buscando hacer un contrapeso, lo cual es un trabajo impresionante. Pero no nada más en el caso
de esta pista, ¿eh? Acá, si lo ven, vean nada más. Moviendo piedras para que pueda pasar el número 29 en su etapa de supermodificados. Pasa él. Y del otro lado, a la voz de 5, 4, 3, 2. Vean cómo están en las dos pistas, literalmente, o como se le conoce, enriatados. Qué buen espectáculo estamos teniendo en estos momentos. Gracias a los que nos están viendo. Ahí, si nos pueden avisar cómo están viendo el programa, cómo están viendo esta etapa que está fluyendo muy bonita. Están teniendo un trabajo impresionante en las dos pistas. Estamos aquí ya viendo cómo está pasando, cómo lo están resolviendo. Mientras que en la otra pista podamos ver pues, el trabajo que también está costando resolverlo. Y ya está avanzando. Paz. Ya bajó. Ya habemos ruta. Ahora va de reversa. Y acá, en la otra pista, pues ya tenemos el cambio para hacer la secuencia. Pues sí, las pasiones se van sorteando en cada pista de diversa manera. Ahí va el brinco de la otra pista. Ya va subiendo. Y vámonos otra vez. Estamos, ahí tenemos cómo se está resolviendo del otro lado. Y ahí van, batallando, pero se está resolviendo. Ahí está. Pues va muy bien. La verdad están haciendo un extraordinario trabajo. Felicidades a los pilotos que están esforzándose. Brian de León, buenas noches. ¿Desde dónde nos estás viendo, mi estimado Brian? Un saludo. Ahí estamos. Ahí va, como se pueden dar cuenta. Ahí está. Muy bien. Lo está resolviendo muy bien. No, qué trabajal. Visto desde afuera, lo estamos viendo así. No. Y el sonido de atrás de las prácticas de los endureros, pues sigue todo lo que da. Al ratito vamos a ver si hacemos unas tomas de ellos también para que las vean. La verdad es que también ellos se divierten bastante. Vámonos al detalle. ¿Cómo está sorteando las piedras flojas? Pues con toda la actitud, pero no es fácil, ¿eh? Un saludo a los que nos están viendo acá desde Santiago, Nuevo León. Estamos en el regional 4x4 de la pista conocida aquí, pues los locales como La Tinaja o Santiago Pro 4x4. Estamos ya en la última etapa, que es la gente de los supermodificados. Y bueno, ya vamos a arrancar. Ahí ya va a arrancar otros en la gran piedra. Ya estamos por arrancar el segundo. Y vienen con todo, ¿eh? Vienen echando fierro, como dicen por allá. Ahí está, véanlo. Ahí va. Que aparte, una belleza de unidad, tengo que decirlo. Está preciosa. Y vámonos acá. Nada más. Ahí va. Ahí está. Y vean nada más cómo va trabajando. El trabajo de toda la suspensión, la dirección, todas las modificaciones que tiene, precisamente por eso son súper modificados. Está impresionante.
Acá, mi querida Cintia Peña, un saludo, gracias por estarnos viendo acá en Santiago, que está apoyando desde casa al Güero y a Ray, copiloto del equipo Rame. No, hombre, muchas gracias por estarnos viendo, pues, y por gracias por tener la oportunidad de llevarte estas imágenes que, a verdad, nos tienen impactados. Y, nada más, ahí va para abajo, ahí va para abajo. Ah, ahí la toma no me alcanza a dar. Se levanta, pero miren. Ahí va. En la otra pista están batallando con la unidad 29, pero ya vamos para allá. No dejen de preocuparse ni pierdan la desconfianza. En este momento nada más vamos a corregir ahí un poco la escena que tenemos. Y nos regresamos para ver el trabajo de seguimiento por parte de las cámaras de la Pasión Off-Road Sin Límites. Vámonos a la otra pista rápidamente en lo que retoma. Ahí están batallando y están haciendo todo lo posible por salir adelante. Y bueno, pues es que sí se está volviendo una pequeña pesadilla para algunos. Y bueno, parte de hacer este tipo de retos para los ultra modificados. Ya va para arriba ahora otra vez. Vamos a ver cómo resuelve la subida. Ahí estamos. Es que ya les platicaré luego las anécdotas de por qué me tardo en decir las cosas. Ahí está, rápidamente, dando las indicaciones de lo que necesita que se hagan. Ahí va. Perfecto. No, hombre, están resolviendo fantásticamente. Y así en esta misma posición, en la otra pista, que es de piedra suelta, y obviamente pues tiene un trabajo formidable por parte de los coequiperos. Ahí los ven trabajando, ahí va la cámara, y mientras tanto acá tenemos al otro coequipero que va dando puntualmente cada una de las posiciones. Saludos, Brian. Un abrazo. Acá andamos, dándole con todo. Mira, ahí va el trabajo del coequipero. Ahí está. ¿Saben qué? Lo que me encanta de esto, que hoy estamos viendo este trabajo de equipo, y miren, si hago esto, mismo trabajo de equipo, otra pista a 50 metros, y están todos en lo que tienen que estar. La verdad es que impresionante el trabajo que están desarrollando y cómo va avanzando. Mira, qué chulada. No, mi querido Miguel, pues van divertidísimos. ¿Tú qué dices? No, pues vamos. Hombre. ¿Cómo ven esta pista ya de supermodificado? No, hombre, es una chulada. Porque, a ver, oiga, tenemos a este que se está batallando y que en 50 metros allá tenemos un trabajo muy similar. Sí. La verdad es que esta categoría ya... Acá vemos en las piedras, estamos viendo al Güero Ramos de Saltillo, que compitió en las tres categorías, metió un carro para stock, y con este mismo vehículo que es modificado, invadió categoría, trayendo un rodado 37, se metió a competirle a los que traen rodado 40, entonces trae un poquito de desventaja en el tamaño de altura, pero ya salió, tuvo que winchar, ya terminó la pista más complicada, ahorita... Sí, ya salió de la pista, ya está bien, y mientras que del otro lado, a mitad de la piedra... Ahí, sí, claro, en el concreto estamos viendo a Oscar Guerrero, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ahí casi por terminar la pista de concreto, una pista que demanda mucha estrategia, porque un errorcito cuesta una costada, entonces tienen que hacerlo con cuidado, el cono está comprometido, si la penalización, entonces pues ahí los vemos haciendo su estrategia y pues buscando su lugar en el podio. Ah, qué buena toma esa. Ven nomás. Qué buena toma. Sí, la verdad es que esta cobertura también con cámaras ha sido increíble. No, muchas gracias, compadre. Porque a final de cuentas uno de acá abajo ve una cosa, pero ahorita con esas tomas estamos viendo algo impresionante, que vemos tres o cuatro lados que cuando está uno de espectador solamente estás viendo un ángulo, y así a dos, tres ángulos, y desde arriba casi se sienta en el volante. Sí, no, y es la ventaja también del zoom y demás que te...
un evento así, porque la verdad es que cuando te das cuenta de toda la, de todos los ángulos, pues se complica, pero bueno, ahí vamos, vamos aprendiendo también con ellos. Mira, ya estamos acá por arrancar en piedra dura otra vez. Así es, sí, acá en las piedras estamos viendo que va a entrar el equipo COBA, que son patrocinadores también del evento, Miguel Corona y Mario Valdés, un equipo que tiene algunos años compitiendo, y pues tienen varios lugares ya en el nacional de Pro Crawl. Un saludo ahí a toda la raza que compite en los nacionales. Y pues bueno, vamos a verlos aquí cómo entran y cuál estrategia usan para librar esa pista de piedras, que para todos los competidores es la de más dolor de cabeza. Sí, mira, ahí estamos viendo cómo va iniciando. Para los que no habían visto cómo es la pista de piedra, bueno, ya está arrancando ahí. Aquí tenemos una imagen abierta de cómo es en sí todo el escenario. Y bueno, pues cómo lo van a intentar dominar. Desde aquí, obviamente, que es la magia que decía mi buen Miguel, desde aquí vemos una imagen que vería un espectador estándar. Pues sí, ve el trabajo que está haciendo, pero pues no se notan los detalles. Pero si tenemos la oportunidad de cambiarnos de cámara, pues vamos a ver, bueno, una toma perfecto, donde estamos viendo, vean, el esfuerzo, pero en primera, vamos, adelante la primera fila. Sí, así es, ¿no? Impresionantes las tomas que se están logrando aquí y yo creo que acercarse un poquito a lo que están viviendo los pilotos, ¿no? Los competidores, viviendo de cerca, aunque sea así por internet, viviendo todos esos momentos que pasa el piloto y el copiloto. Y las familias, ¿no? A veces familiares que están lejos o como la gente ahorita que desde Bolivia nos están viendo y dicen, me encanta, pero a lo mejor viajar hasta Santiago pues, para ver un evento pues no costea. Claro, claro. Sí, a final de cuentas ese era el objetivo. El objetivo era llegar a toda la gente que le guste el off-road, llegar a ellos, llegar a mostrarles todo lo que hacemos, la adrenalina que vivimos aquí. Entonces, pues bien, ahí estamos viendo ya a Miguel que está logrando subir. Ahí están los... El rugir de los motores. De los motores, efectivamente, vean nada más. Pues sí, el equipo COBA, la verdad es que muy aguerrido ahí el buen Valdés haciendo el spoteo, de spotter. Y bueno, ahí están viendo cómo poder ir solucionando al final del día. Es la técnica que se puede resolver con la guía y a veces pues hay que echarle potencia. Mira, nada más, ahí está. Con potencia tiene que salir. De hecho, si se fijaron, la piedra de atrás salió volando. Pues son piedras flojas, pero no de alguna manera. Y aparte que cuidarse de los conos, el tiempo, y bueno, ya está patinando, está acelerando, a lo mejor lo que está buscando es calentar la llanta, y bueno, por ahí parece que hubo algún problema mecánico, lo van a revisar, sí, están revisando cofre, a ver, vamos a ver si es un problema nada más que hubiera ahí alguna cuestión eléctrica que no esté reaccionando, o es mecánica más complicada. Y buen Valdés, bueno, pues tiene que ver ahí y valorar, saber los tiempos también. Lleva rápidamente la cámara para echar un ojo, ¿no? Al parecer pudiera ser nada más alguna cosa de cableado o pues que algo no nos dio en el momento y parece que va bien. Vamos a ver si pueden reaccionar. Veo que casi da golpecitos. A lo mejor alguna terminal que pudo tener ahí en el brinco, alguna falla temporal. Obviamente, pues ya es gente que está tan experimentada que cualquier falla ya la identifican de manera rápida. Ya está cerrando cofre y vámonos de ahí porque se acelera, no sabemos cómo pasar. Cambiamos a la cámara abierta y ahí tenemos, va a empezar a acelerar, está calentando llanta. Vamos a dar la tercera cámara, ahí está. Sí, la velocidad con el calentamiento con la sumando agarre. Perfecto, la primera tanda ya se logró. Ahorita viene la curva, retoma, ahí está el spoteo. Regresa y la última etapa, que seguramente por la llanta, por el tamaño que tiene, pues obviamente no creo que tiene mayor problema. Ahí va la gente de paseo en jipera dándole con todo. Ahí va el spoteo, están los últimos conos, tienen que tener cuidado. Ese es el juego de la suspensión, nada más. No, hombre, lo está haciendo rapidísimo. No creo que ni siquiera vaya a utilizar el winch, él está dando indicaciones para dónde quieres que me vaya. Vamos a ver cómo se maneja. Bueno, pues la verdad es que lleva un muy buen ritmo y no está dándole ningún problema. Ahí están haciendo un pequeño acercamiento con la cámara y lo está resolviendo. ¡Pum! Yo creo que ya está afuera.
Vamos a ver. Ah, tiene una gran piedra. Yo creo que a ver si no se nos van mancando en esa piedra y puede generar un poquito de trabajo. A lo mejor van a necesitar. ¿Vieron cómo la suspensión subió? Es parte de los supermodificados. Vean las suspensiones de los cinturones delanteros cómo suben y bajan de acuerdo a la necesidad. Están tratando de buscar y ya le están diciendo: espérame, espérame. Vamos, yo creo que va a tener que poner piedras para calzar y consiga hacer un escalón con la parte trasera. Esperando ahí que haga una rectificación, ¿no? Está calentando, calentando. Este efecto funciona muy bien para tratar de calentar la llanta, que aumente el agarre con la piedra y pueda permitir, digamos que la hace un poco chiclosa, digo, una cosa a lo mejor de nada, pero en el momento es muy útil. Sí, va a calzar la piedra para hacer un escalón. Bueno, Valdés, ahí va. Tiene que tomar todas las piedras que estén dentro del área marcada para este paso técnico, para este reto. No puede utilizar nada que esté fuera del área, cuenta con un tiempo límite, no puede contar con ayuda, son parte del tema del reglamento, en este caso de esta competencia, y bueno, pues tiene que moverse porque el tiempo son 10 minutos máximo, y pues a moverse porque si no nos quedamos atrás. Vuelta y está ya con las piedras, a ver si logra hacer el calentamiento. Yo creo que va a acelerar para tratar de aumentar la tracción. Y bien, espérate, seguramente va a tratar de hacer una calza. Ahí va con otra piedra. Sí, no, pues tiene que buscar aumentar la tracción trasera para que brinque esa gran piedra que le está dando ese problema. No, pues espera y hasta a patadas va a tener que meterla. No, sí, a patadas. Y hay que hacer un escalón para que logre brincar. Y después de eso va a tratar de rectificar, calentar llanta y hacer el brinco. A ver si genera el efecto escalón. Yo creo que voy a usar el winch, sí. Ya le está dando Miguel las indicaciones. Ya atrás va la última unidad, está preparando. Tienen que traer prácticamente todo lo que van a utilizar. Me imagino que a lo mejor dentro de las actividades de este paso en particular, a lo mejor ya hay una slinga. La slinga es el cable amarillo que normalmente se utiliza, amarillo de los colores que sea. Son los cables que se utilizan para anclar el winch, que es el motor que va en la parte delantera. Sí, ahí en el piso del lado izquierdo de la pantalla se alcanza a ver el winch. Sí, digo, la slinga sí está sacando el winch. Seguramente es para darse apoyo, jalar el vehículo y que este pueda utilizar los escalones porque se está patinando y los tiempos siguen corriendo. Yo creo que para próximas ediciones va a ser muy interesante tener la posibilidad de contar con un reloj de cuándo se activa el reto de este paso y poderlo ver en pantalla para ir viendo cómo se van consumiendo los minutos de acuerdo a cada competencia. Aquí son 10 minutos con 5 retos por cada paso. Hay otros donde pueden ser más minutos o más retos. En este caso, bueno, pues están haciendo todo lo posible para cumplir y no ser descalificados o que le reste puntos. Ahí vamos. Vamos, ven, ya está jalando el winch, ya está escalando y en cualquier momento agarra la tracción y ya, da el brinco. Listo, ya brincó, lo logramos. Bueno, pues pasó afortunadamente y vamos a esperar ahora el segundo proceso. Ahí viene el último competidor. Ya rápidamente del otro lado de la pista ya está arrancando el último competidor. Ya viene avanzando. Viene con un paso muy tranquilo, pero constante. Algunos se han ahí embancado un poco. De hecho, la gente de Cova ahí tuvo ahí una revisión mecánica. Yo veo que viene con mucho fluidez. Veo que está pasando por los puntos. Yo ahí veo una X, no veo el cono. No sé si el cono ya se cayó o fue parte del marcaje de la otra competencia cuando entraron por el otro lado. Porque en la sesión anterior entraban de frente, está entrando por uno de los costados de la pista. Le dio la vuelta sin mayor problema, lleva muy buen tiempo.
salida tiene que echarse en reversa, rectificar y entrar por el último paso. Después de esta, vamos a no estoy viendo el problema de barra, ¿sí? La dirección. Pasó muy bien, pero siempre hay algún problema, miren nada más. Volvemos a lo mismo, lo pueden arreglar, pero no pueden tener apoyo externo. Ya nada más la barra de la dirección. Seguramente se capó alguno de los cables, rápidamente va la cámara, vamos a verla, ¿sí? Sí, ahí estamos, en primera fila. Oh, ahí está. Híjole, pues aquí es cuando aplica el principio de hay que hacer una mexicanada. Seguramente van a usar alguna... Bueno, yo lo he visto mucho en las rutas de recorridos de recreativas, que lo que acaban es fijando, sí, ahí está, ya vi la eslinga, una naranja, y la están sacando, y lo que tratan de hacer es amarrarlo para mantenerlo contra, bueno, lo que es la masa, y bueno, pues por lo menos solventar el paso, porque si no la llanta, pues va loca, ¿ven? La tiene que enderezar, porque si no tiene esa dirección que necesita, y no puede pasar por las piedras con la llanta así, se estaría volteando, y podría romper el eje de la llanta, y ese sería el fin de la competencia, aparte del costo, reparar todo eso, ¿no? Vamos a ver, creo que la va a tener que agarrar de parte del eje, y es contratiempo, ahí están los dos trabajando. Rápidamente empiezan a buscar pasar la eslinga, apretar y que funcione. Y está agarrándola. Ahí está, sujetada parte de la masa. Y lo más seguro es que van a empezar a dar vuelta para que tenga la tensión suficiente y le permita doblar. Obviamente, esto es una reparación momentánea. Mientras tanto, en la piedra, miren, ya están los de Cova, ya iniciaron el primer ascenso. Muy bien. Una piedra muy simpática porque como lo vimos hace 16 años se hizo este proyecto y bueno, ahí van resolviendo, mientras que de este lado estoy intrigado cómo lo van a resolver. Creo que la mejor solución que están haciendo es esa, tienen que hacerlo rápido para poder tensar y no perder el tiempo. Lo que se ahorraron ahorita en el primer paso, pues ahorita lo pueden estar perdiendo, y bueno, los tiempos son importantísimos. Y bueno, ahí está todo. Tienen todo el empuje para resolverlo. Sí, efectivamente, van subiendo. Y tiene que tensarlo, está acomodando la barra para que mantenga una presión. Después de que ya tenga las bolsas suficientes, le van a poner la matraca para tensarlo y que esa tensión permita que la llanta responda y lograr el reto. Eso es trabajo en equipo y pues es parte de la adrenalina. Pero pues el equipo se le está echando todos los kilos. Ahorita vamos a ver cómo van avanzando. Mientras tanto, pues vamos con un poquito más de música. Sin duda, parte de la emoción de esto es al tener tantas cámaras, podemos ver los ángulos o cambiar a ver cómo va la otra pista. Vamos a cambiar un poquito. Ahí estamos, es una vista más abierta. Ahí está mi buen Carlos en primera fila. Aquí estamos viendo cómo van trabajando porque el tiempo se los está comiendo. Ya están. Y la matraca está en el piso. La van a anclar a alguna de las partes ahí de la dirección para que puedan tensar. Y bueno, pues cada vuelta es más, va a ser más fortaleza para mantener la presión. Y aparte hay que recordar que tienen que volverse a enfilar y dar contra las piedras. Y eso puede generar un gran dolor de muelas. Lo van a amarrar contra el winch el resto, ya que tensaron. Cinturón, seguridad ante todo. Y vámonos. Ahí va la matraca, la va a volver a guardar en el asiento del copiloto. Porque no pueden dejar nada tirado también, es parte del reglamento. Todo lo que entra lo tienen que sacar. Y hasta que no lo saquen sigue contando el tiempo. En mi dirección. Ahí se alcanza a ver la llanta. Y está respondiendo, sí está respondiendo. Él está diciendo déjame acomodo, voy a centrarla. Va a tener que tensar. Tiene que ponerlas en paralelo las llantas, porque si entra con pequeño declive puede cambiar la dirección y justo con las piedras pudiera cambiar el brinco y en una de esas un cono o caen en una zona de embancado. Lo más seguro es que ya que llegan al final van a tener que usar el winch para anclarlo a una de las palmeras con una eslinga, jalar y salir, porque seguramente van a tener ahí problemática para eso. Ya rápidamente Carlos va ahí para tomar la acción de cerca, ¿sí? ¿Ven? Ahí está el trabajo. Está tensando para tratar, miren, nada más, la otra dirección. Técnicamente
a Mecate Limpio. Mientras tanto, del otro lado, bueno, estamos viendo cómo el grupo de Cova está haciendo el pase de la piedra, ya hizo la primera vuelta, va de regreso. En esta parte es relativamente sencillo por las llantas que traen. Hay una pequeña inclinación, bajan un escalón y están fuera. Mientras tanto, acá estamos con el drama de que están revisando la dirección. Parece que la atención ya es la indicada, ya están emparejadas las llantas. Y vámonos a la última parte para cumplir con los tiempos. Hijo. Muy, muy emocionante el formato que tienen en esta competencia, porque al final de cuentas, al tener varias pistas aquí, porque tenemos cuatro competidores y obviamente pues se reparten y de una manera muy sencilla son dos pistas, pero si son más, se abre una tercera pista y como circo, a tres pistas vamos resolviendo y la intención que tenemos como Pasión Off-Road Sin Límites, obviamente es tener varios ángulos para que puedan ver toda la pasión que hay en cada momento, inclusive tomas cercanas, caras de los pilotos, cómo trabajan las suspensiones y obviamente en formatos futuros tener expertos sentados con nosotros. De hecho, pues desde aquí un saludo a mi querido Edgar 360, no pudo acompañarnos en la transmisión, pero la intención es que él estuviera aquí precisamente para darnos los pequeños pormenores que él ya conoce. Pero la verdad es que, bueno, Miguel Villarreal, que es del comité organizador, nos ha apoyado con las explicaciones. Vean esta toma, vean nada más, vean cómo la dirección ahí va trabajando, la llanta como que baila un poco, pero obedece gracias a la eslinga colocada. Y ahí está nuestro spotter o copiloto dando las indicaciones. Busca que no caigan zanjas para que no se pierda la dirección y eso podría ocasionar que se embanquen. Va a entrar, ¿vieron cómo la llanta no está respondiendo igual? Entonces ese es el reto. Sobre la piedra que tiene del lado izquierdo del piloto, tienen que tratar de resolverlo para evitar que la llanta que trae ahorita bailando les vaya a ocasionar un problema. Fíjense que ahorita ya se están encontrando, ¿vieron? Están completamente paralelas, pero bueno, el tema es saltar el brinco, va contra la piedra que se embarcó en el carro anterior. No sé si el sistema de amortiguadores pueda subir y le dé la respuesta. Yo creo que se están abriendo para tratar de evitar esta piedra. Ya la traen, ya está muy, muy floja, empieza a bailar para varios lados y está pegando. La tracción la tiene, pero la dirección no. Obviamente el copiloto o spotter, como también le llaman, está buscando de qué manera, ya está uno de los jueces ahí viendo, está tomando tiempo y está evaluando cómo están resolviendo. No sé si van a meter escalerillas, pero es que no les da tiempo. Vean los amortiguadores de atrás cómo se están levantando, está buscando empujar desde atrás. Ahí va. Ojalá puedan resolver, la llanta otra vez ya cambió de la dirección. ¿Vieron cómo está subiendo el amortiguador? Véanlo, en este momento cómo ha subido, tres niveles, vuelve a bajar. Entonces él por un sistema hidráulico, obviamente está buscando alterar, vean, para balancear el vehículo. Por eso son súper modificados, pueden controlar cosas que obviamente un vehículo de stock no tiene la capacidad, pero están buscando, y ahí tiene el cono. Desde acá vean lo que le falta. Ya está prácticamente terminado, lo están resolviendo como pueden. Está buscando igual hacer el fenómeno de piedras para hacer escalón. Esperemos que lo logren, han hecho un buen trabajo, se han esforzado formidablemente. Y bueno, pues parte del gusto por el off-road, no todo tiene que salir según el manual. Estas partes son las que más valen la pena cuando uno ve cómo resuelven y nos dan ideas, sobre todo a los que les gusta este tipo de actividades, pues cómo poder resolver temas mecánicos, ya que aquí no, pues no es de que vayamos a la vulcanizadora, sino que estás en este caso en una competencia, pero en ocasiones cuando son recorridos, por ejemplo, los recreativos que yo conozco, si pasa a mitad de brecha se tiene que resolver. Hay un principio de autosuficiencia que es importantísimo. Vamos a ver si la tensión va a meter amortiguadores para balancearnos, ¿eh? Está buscando la tracción. El spotter le dice que rectifique. Se acuesta un poco. Ahí el tema es la llanta. De hecho, la eslinga creo que ya aflojó. A ver,
mi juez. El buen juez por su casa empieza. Ahí estamos. Yo creo que van a sacar el winch. Pero el winch con la piedra de enfrente yo creo que va a ser muy complicado. O está intentando medio orientar la llanta. Ahí va la cámara para ver si nos podemos acercar y tener una mejor óptica. Que este tipo de óptica es lo que queremos lograr. Es lo que a lo mejor en una competencia normal no tienes. Nosotros buscar para que veas esos acercamientos y esa vivencia. Y bueno, la intención obviamente es pulirlo. Vea nada más. Concentración al 100%. Sí, ahí está el winch. Está listo y vamos a ver si con la fuerza del winch y el empuje va a tener que trabajar un poco con los amortiguadores para elevar toda la caída de la piedra. Híjole. Seguramente está preguntando sobre los tiempos, el piloto con los jueces, para evaluar pues, la situación actual y bueno, tratar de que en cuanto el winch lo active y el motor empiece a jalar el cable, pues tratar de acelerar para hacer el brinco. Como no están usando ahorita rampas y eso, pues en el momento que salgan, tienen que salir, cruzar la línea de salida y en ese momento se detiene el reloj. Entonces no van a tener que regresar por escalerillas, nada por el estilo, pero la verdad es que ha sido muy, 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 muy importante el trabajo que están haciendo. Ahorita vamos a ver en la gran piedra cómo van, y ahí viene la otra unidad, y ya está haciendo su ascenso. Ahí está, ahí está. Ahí la gente de Coahuila ya está trabajando ahí. Este grupo de pilotos, la verdad es que han hecho un trabajo muy interesante porque estos pilotos han estado en las tres categorías. Han traído unidades para poder responder al reto. Esta llanta no es la de 37, es más chica, pero se quisieron inscribir y están afrontando el mismo reto con llantas más chicas, como bien nos dijo. Y míralo, ya la libró y le hizo muy bien. Ya va a dar la vuelta para hacer la segunda entrada. Una vuelta en U, tiene que agarrar la piedra desde otro ángulo. Ahorita tenemos muchas cámaras ahí en el cómo está sufriendo allá para salir del último momento. Ahorita regresamos allá y ya se está enfilando para hacer el segundo brinco. Acá se están peleando con el winch y parece ser que ahí hubo un... Sí, al parecer se atoró o le van a dar una segunda vuelta para... No, se rompió. ¡Oh! Se rompió el winch. El winch normalmente trae un gancho para agarrar. Ahorita acaban de pasar el cable normal. Los arropers se salió por atrás. Lo estamos viendo meter. Ahí está la cámara en primera línea. Y vamos, yo creo que lo van a amarrar. Desde ahí trata de jalarlo. Y el tiempo se sigue consumiendo. Esto es la competencia regional 4x4 acá desde Santiago, Nuevo León, una de las capitales del off-road, donde tienen actividades para todo, tanto de turismo de aventura y sobre todo una gran disposición por la gente de Nuevo León. Mi respeto por la calidez, agradecemos a todos los que nos han estado apoyando ahorita, ya están poniendo una slinga ahí en alto, van a amarrar ahí, tratar de jalar. Aprovecho estos momentos y la verdad es que agradecemos a todos los que nos han apoyado, la gente de Tiger Pro por los uniformes, como siempre mi buen Tigre de Oro, la gente de Bahía Escondida que tuvo toda la disposición para apoyarnos en todo momento, para cuestiones de hospedaje, por ahí también la gente de Gecko Performance, mi buen Tavo, hay un taller especializado para hacer transformaciones de este tipo de vehículos que al canal como tal nos ha estado apoyando en muchos sentidos y bueno, próximamente esperamos ya ir a ver alguno de los conversiones que están haciendo. Acá tenemos a la gente de Coahuila, miren, está haciendo ahí el balanceo porque al dar la vuelta para los conos, el carro se va un poco de lado. No es que el piloto cargue el coche, en el momento en que hace un pequeño levantamiento, ayuda a que esa pequeña gravedad no vaya a hacer que se voltee. Ups, ahí estamos, cambio de banda. Y ahí podemos ver
cómo está resolviendo. Ya está el winch, está jalando, va a brincar la piedra. El uso de la slinga, la cinta de plástico, bueno, la cinta de plástico que pone alrededor de la palmera, tiene un uso importante. Con eso no lastiman a los árboles. Si ponen el winch directo, que muchas veces es de metal, ese acero pudiera afectar la corteza. Y luego, inclusive, aparte de afectar al árbol, luego no puede sacar el cable alrededor del árbol. Entonces, de esa manera, no afectan al árbol y cuentan con la tracción necesaria. Pues parece que ya salió. Lo van a quitar y lo pasan para allá. De hecho, ellos traen un winch, un cable, no es de acero, como lo están manejando. Debe de ser de tela sintética o hilo sintético. Están coordinando y todo. Y fíjense cómo son los amortiguadores de la parte alta. Ya vieron que están altos. La llanta delantera, la llanta loca, ven qué tan alto es. Y las cosas están muy bajas. Se están enderezarse porque la salida tiene que buscar la salida. Ahí tiene un cono, no sé si el cono lo tiró, nada más lo están moviendo porque pues ya lo tiró y no quieren que les haga el cono. Creo que el cono sí lo tocaron, no me acuerdo de la escena anterior, pero si el juez ya la movió es que pues ya sonó. Normalmente cuando tocan un cono es con el silbato chiflan, ¿no?, para avisar que pues ya metieron un toque de cono o un tirado de cono. Vean cómo está pasando la calabaza de atrás de la dirección. Como tiene la dirección muy alta, las llantas delanteras, los amortiguadores, está jugando para usar la tracción delantera, aunque nada más tiene una llanta. Y va bajando. Porque llegó, está subiendo. La suspensión de abajo, los amortiguadores de abajo, de atrás, ¡pum! Bajó, nos baja otra vez los amortiguadores. Tiene que cruzar la línea para que el tiempo se detenga. Pues ya. Ya está. Pues ahora vámonos con el último vehículo de esta ronda, que va a hacer todo el esfuerzo. Rápidamente, antes de continuar, quiero seguir agradeciendo. Estaba hablando de la gente de Gecko Performance. También quiero agradecer a la gente de On Wheels, a la gente de que nos ha estado apoyando, inclusive para equiparnos bien para este proyecto. A mi buen Cano, Jorge Cano, corredor de allá de La Baja, un piloto muy experimentado. Muchas gracias por tu apoyo, mi estimado Jorge. Miren, ya vamos a empezar el último trayecto. Este equipo también ha dado muestra de mucha batalla. Veanlo, están empezando sencillos, lentos pero seguro. Trote que no canse, dijera aquel. Tema de barras que tiene atrás, muy interesante. La altura de las llantas, eso ayuda muchísimo. Y obviamente pues, la pericia del piloto y las indicaciones del spotter o copiloto. Bueno, vamos a cambiar el ángulo. Gracias. Ahí va su Popeye. Va cambiando la tracción y la altura. Si fijan las palancas que tiene en la parte derecha, está cambiando la dirección. El piloto le pide rectificar. Este spotter o copiloto, la verdad, muy experimentado, lo estaba viendo, que no se canse, está de arriba para abajo dando las indicaciones. Muy concentrado él. No, hombre, lo está haciendo fantástico. Sin ningún problema. La tracción de atrás, la tracción. Eso, ya, resolvió. No alzó los amortiguadores. Bueno, no era necesario. Se va a acomodar. Después de que la unidad anterior en este momento estaba arreglando toda su barra de dirección, en este caso lo pasa sin ningún problema. Ahí la llevamos. Se posiciona. Ya está lista nuestra otra cámara. Y vean qué bonita toma. Vean el trabajo de la suspensión. Volanteo, muy sencillo, muy bien. Está empezando el paso, le faltan dos unidades en cuanto a distancia para liberarlo. Va a tener la última piedra. Yo creo que este vehículo no va a tener bronca con la última piedra. Si direccionan y la llanta la pasan por encima en lugar de centrarla, por las características del vehículo. Vamos a ver nuestro spotter que decide. Lleva la cámara rápidamente a tratar de alcanzar.
mientras tanto vamos a cambiar de cámara y tener una óptica. Ahí está el spotter diciéndole, miren, ven, agarró la llanta. ¡Ay! Dirección, la barra. No, la pasó perfecto, no, hombre. No, un aplauso. Qué buena manera de hacer el brinco. No, ya acabamos. Cambiémonos de pista. Ya está aquí la gente de Cova para hacer el paso de la piedra. Como ya es la última etapa, aquí vamos a pasar a todos. Entran por otro costado, la parte más alta. Vean cómo tiene que ir resolviendo. Ahorita vienen las cámaras para acá. Y en lo que hacemos los switcheos, vean nada más. Tiene que subir. Ahí está. Ahí está. Cambiamos por acá para no estar a contraluz. Arriba tiene conos. Y tiene que resolverlo sin tocar los conos. Y ahí está el spotter. Estos son pasos de precisión. Tienen que jugar con la dirección y tienen que jugar con el balance del carro para compensar. Muy bien, muy bien. Esta toma es desde nuestra carpa, donde estamos transmitiendo. Un saludo a todos. Aquí tengo gente ahí de Off Road. Ahí está la gente de Tejones también. Mi dog también anda por aquí. Muy bien. Tener que bajar, dar la vuelta y ingresar justamente en el primer plano donde estamos en la misma piedra. Ya bajó, perfecto. Vámonos rápidamente para que suba de nuevo. Parece que ya viene de vuelta. Ahí viene de vuelta. Un paso muy sencillo. Dejamos esta toma para que se aprecie cuál es el esquema. Porque a veces con tanto cambio de cámara, ahorita tengo, aunque las cámaras están moviéndose, pero me gustaría ver cómo se está, cuál es esa vuelta en U y el proceso que se van a seguir. Tenemos las demás unidades que van a hacer todo el recorrido, pero quería ver, para que vean cuál es el tiempo y la dificultad, vean cómo se va costando y resolver para evitar tocar los conos y mantener los tiempos. Al final de este camino hay una bajada con escalones. Y bajando los escalones terminan, dan la vuelta por donde estamos nosotros, van a pasar por donde está la gente aquí parada viendo, por donde está el de la camiseta roja. Y el de la chamarra de RPM, que es la ruta por los mágicos. Un saludo ahí a mi querido Luis Lambertón, organizador de estas rutas recreativas. Ahí anda la publicidad dando, mi querido Luis, mira. Ahí va todo funcionando. Va a ser la hoja de escalón. Ahí está la hoja de escalón. Y pac pac. Y están las banderas. Ya el juez dictó, se acabó el tiempo. Justamente cruzando esas dos banderas se termina el tiempo. Ahora ya sale con mucha tranquilidad. Por ahí andamos. Ahí está precisamente la. Ahí ando. Sí. Ahí ando en nuestra carpa de transmisión. Y bueno, pues este fue el equipo Cova. Mi respeto, muy buen trabajo, muy buen desempeño. Vamos a esperar ahorita a las posiciones de los siguientes pilotos para que cumplan este último reto. Muchas gracias por estarnos viendo. Estamos transmitiendo en vivo acá desde Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias ahí a la señal satelital que nos permitió pues ponernos a tono para llevar a esta señal. Vamos a ir depurando, tenemos que hacer ahí un tema del bitrate para mejorarlo. Llega la gente de Coahuila en la última etapa. Este spotter es en mi nombre de maratón, véanlo, sube como chapulín y seguramente va a acabar agotado porque se aventó las tres categorías él solito, corre, corre. Vean nada más que me voy a subir. ¿Ya vieron el ángulo? Se ajusta porque subiendo tiene que respetar los conos, no puede subir por velocidad. Aquí está la cámara que está tratando de colocarse en posición. Saca el winch que ya nada más lo tiene amarrado. Ojo, el winch no es que él vaya a sujetar el carro, pero a veces cuando dan estos pequeños tiritos, ese juego de gravedad puede hacer que se voltee y a veces un pequeño jalón evita cualquier problema. Aunque acaba siendo un trabajo muy fuerte para el spotter, véanlo. Al final tiene que cargar con todo el cuerpo para apoyar. Y bueno, si obviamente el peso del vehículo se fuera a caer, lo tienes que soltar, ¿no? Tantas toneladas no la jala nadie. Miren qué bonita toma. Ahí va. En la tracción de las llantas. Ya estamos
piedra. No, lo resolvió muy bien. Uy, una costada. No, nada. Pero de llanta va a acomodar otra vez su winch para seguir con el proceso. La cámara que quiere captar las acciones del piloto, de mi querido Güero. Ahí va el Güero resolviendo. Muy concentrado él. Y como dijeran allá en Chihuahua, qué chulada. No hace nada. Ahí va el spot, tratando de acomodar cualquier variación. Por eso los cables, bueno, los metates que traen a los lados de la jaula, es un poquito eso para apoyarse. Ahí está otra toma desde abajo, una contrapicada. Debajo de las llantas, vamos a una toma abierta para que se vayan colocando las cámaras. Y ahora viene la bajada. Por eso quería hacer la primera sesión con la gente de Cova, para que vieran cuál es el proceso estándar, y aquí ya estamos viendo los detalles con esta unidad. Cambiamos a una cámara atrás porque la otra estaba ahí como que teniendo un pequeño delay, parte del off-road, ¿no? A veces uno mide la capacidad de señal y de repente la temperatura nos cambia todo. Miren el spotter, ya está agotado. Yo creo que pegó una llanta, se está dando de cascazos. Hey, vamos. Organiza y ya estamos listos. Bien, ya estamos listos para el ascenso, bajar por los escalones y terminamos. Va a llevar el cable de contrapeso, ahí va resbalando. Seguramente ahorita lo van a acomodar. Miren, ahí está. Tienen que cuidar su cono. Pasa centímetros de él. Y tiene uno de cada lado. Vean el trabajo. Brinca. Y ahí va nuestro spotter a ayudarle a bajar el último escalón. A muchos pilotos les gusta esta piedra que tienen en la pista de Santiago Pro. Por el tipo de material, el tipo de cemento, como lo hicieron, le da muy buena garra a la llanta. E inclusive muchos pilotos me platicaron que aunque es esta misma piedra la han subido, de repente les cambian un poco el ángulo. Y es una cosa distinta y una experiencia distinta. Vean nada más, tiene que vigilar, no tocar el cono. Bajar y apenas cruzando están las banderas de salida. Tiene que cruzarlas, obviamente, sin llevárselas. El cono del otro lado. Y ya pasó. Y bueno, pues vámonos a una pequeña y rápida entrevista. Ahí con mi Güero. Güero, ¿cómo te fue? La verdad, está difícil por la llanta que tenemos, el tamaño de llanta, pero no, bien satisfechos. ¿Algo más que quieras decir? Pues nomás la friega se la llevó mi spotter acá, Ray. Échale bien, Ray. No, saludos para todos. Una gran experiencia, un poquito cansado ya. Culminamos con las tres categorías. La primera nos fue muy bien, en primer lugar. Modificados con este carrito, tercer lugar, y ahorita vamos a ver qué nos toca en supermodificados. Un saludo para todos. Gracias. Y bueno, así acabamos la aventura con este vehículo que se aventó las tres rondas. Vamos ahora con otro de los vehículos que es uno de los favoritos. Ahí va mi spotter de acero. Corre y corre. Y vean nada más el trabajo de llantas. Sin problemas. Sí, se carga un poquito a la derecha. El spotter está corriendo, checando cada una de las llantas. Dando las indicaciones. Bueno, no, sí, claro que sí. La tracción que tiene este vehículo, y este vehículo no viene sentido ni golpeado. Lo han mantenido muy bien. Yo creo que uno de los secretos en esto del off-road siempre es cuidar la unidad. Mientras que cuide los fierros, todo va a salir bien y es controlable. Cuando no cuida los fierros, siempre estén fallas mecánicas por descuido. Vean la llanta atrás volando, va a ser contrapeso.
¿Ven? Ahí está. No es que tú cargues el coche, pero ese pequeño contrapeso es la diferencia para evitar que la inercia te delate. Ya, ayudó el paso, se quita y a seguir espoteando. Y ve la garra de la llanta cómo se va acomodando con la piedra. De ahí la importancia de la presión. A veces hay que bajar la presión a las llantas para que se acomoden más con el terreno y vayan adaptándose. Si estuvieran a tope, rebotarían cuando tenían ese mismo agarre. A diferencia de muchas veces los eventos que son en pista, bajo el escalón sin ningún problema. Ahora hay que volverse a poner en posición. Ya se puso en posición. Y vámonos al ascenso. No, este spotter también es de estos que tienen una adrenalina, véanlo. Va revisando cada centímetro del avance. Detente, espérame. Vamos a checar, ahí está tu cono. A checar la bajada y a dirigirlo desde abajo para evitar que toque con los dan muy bien, como para que por un descuido un cono les vaya a cobrar este proceso. A ver, vamos. Creo que está un poco cerrado. Se está yendo de lado, puede afectar el cono. El spotter va a querer agarrar contrapeso. Sí, para evitar que se barra. Ahí está tratando de claro, ¿vieron cómo está jalando? Está, se acuesta, vean ese levantado de llanta. Qué buena toma, hijo. Qué buena toma. Ahí estamos bajando. Bajó. Eso sí, vean cómo le pegó a la banderola. No sé si esa banderola cuente como cono, pero bueno, sí la dio muy cerrada. Ok, muchas gracias. Un saludo a Cochino Ciudad Victoria. Pues un saludo también a Ciudad Victoria y a los cochinos. Y bueno, ya una unidad más que cumple con el reto. Y pues nos despedimos de esta gran unidad que nos ha dado un muy buen espectáculo. Felicidades a toda la gente de Victoria. Y vámonos. Con esto acaba lo que es el último vehículo de Ultra Modificados. Muchas gracias y ahorita nos vamos con la premiación de este campeonato regional 4x4.